Pero lo castigaré para calmar el furor de la turba. El primero de esos tormentos fue la flagelación. Era un castigo vil, con látigos de cuero y azotes terminados en puntas de madera o hierro. Al parecer el tormento se hizo a modo de espectáculo público, para ablandar a la multitud. Ante este Cristo que cae desmayado en un charco de sangre, temblando de dolor y de fiebre, yo debo decidirme a tener mi cuota en esta flagelación. Recordemos aquello del apóstol: cumplo por mi parte lo que falta a la pasión de Cristo en mi carne por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. El cuerpo místico de Cristo también ha de ser azotado, como el otro cuerpo material que ahora contemplo caído en el suelo. El segundo castigo fue el de la coronación de espinas, tormento al parecer inventado por los soldados. ¿Se cree rey? Pues haremos una entronización real. Lo obligan a sentarse en una piedra, le echan sobre sus espaldas un trapo andrajoso, ponen en su mano la caña tan vacía como el cetro de su imperio y luego la corona tejida con espinas que martillan sobre su cabeza haciendo manar fuentes de sangre por todos lados. Ya está entronizado rey. Y pasan uno por uno, se arrodillan y le saludan: salve, rey de los judíos. Pilato, al verlo tan maltrecho, combinó otro recurso. Si presento este andrajo al público, despertaré su lástima. Lo llevó pues a un lugar elevado y lo presentó a la turba apiñada en la plaza. Ecce homo, he aquí el hombre, como si dijera: mirad a quién me habéis presentado. Mirad a aquel a quien vosotros me decís que es el pretendiente al reino de los judíos, ya no parece ni rey, ni hombre siquiera. Ecce homo, he aquí el hombre. También el padre lo presenta en silencio: he aquí a mi hijo hecho hombre, a quien yo os di en un exceso de amor. Tanto amé al mundo que le entregué a mi único, mirad cómo lo habéis puesto. El mismo Jesús se presenta: ecce homo, aquí me tienes, soy tu redentor, esposo de sangre, el hombre tal cual el pecado lo ha dejado, la imagen del pecado, el que te invité a la conquista del mundo, pero pasando por el dolor, por la escupida, por la flagelación, por la humillación. Mi amor hacia ti me hace padecer por ti. Procura pues que tu amor hacia mí te haga padecer por mí. Así de dos amores formaremos un solo amor, y de dos dolores un solo dolor, yo en ti y tú en mí. Ecce homo, dice Pilato ante el tribunal del pueblo. Pero la reacción no es la esperada. Quita, quita, crucifícalo. Todo el odio de Satanás está detrás de este grito. Es el veredicto de la mayoría. El tribunal del pueblo. Frente al Cristo, abrumado de burlas, estamos nosotros. Tal vez queramos seguirlo, pero hasta cierto punto, por ejemplo, haciendo algunas oraciones, como decíamos hoy, haciendo algunos actos de caridad, pero siempre queremos correr la hora de la cruz, y así, cuando llega el momento del sacrificio, desaparecemos. Lo acompañamos a Cristo mientras nos va bien, pero no hasta beber el cáliz de la pasión. Si es cierto lo que le dijimos en la meditación del reino, de que queremos señalarnos en todo servicio de este Rey eterno y Señor universal, no debemos espantarnos ni retroceder a la vista de Cristo, a la vista de este Cristo abofeteado, escupido, azotado y coronado de espinas, que nos invita a seguirlo por este camino, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Pidamos penetrar en su corazón mártir. Nadie nos ayudará mejor para ello que María Santísima, la Virgen de los Dolores, la que mejor acompañó su vía crucis, y terminemos rezando el alma de Cristo.